Uno de los grandes misterios de la vida de Andresito, uno de los tantos misterios de, de esta vida del comandante general, es el de su familia. Eh, ¿Qué sabemos sobre los padres, sobre los hermanos? Eh, ¿Tuvo mujer, se casó Andresito? ¿Acaso tuvo hijos el comandante general de misiones? Eh, sabemos este, bueno, que probablemente nació en, este, en San Borja. Que tenía un hermano eh, de nombre eh, Lorenzo, de nombre eh, Lorenzo. Eh, no sabemos mucho más respecto del, del padre, este, respecto, digamos, respecto de la madre. O sea que esos son los los datos familiares. No sabemos este, si, tuvo, eh, si tuvo hijos. Sabemos sí también este, de, su, de su mujer, de su compañera, Melchora, Melchora Caburé. Eh, todo indica que la habría conocido una vez que él es nombrado este, comandante general de las misiones a principios del año 1815. Eh, Melchora también es un este, una aborigen. Aborigen guaraní. Eh, cuando decimos bueno fue su compañera es decir efectivamente fue su compañera montaba digamos este, al lado de él este, lo, a, a, acompañaba digamos lo acompañaba a él,